tú no despiertas un día, vale, es esto lo que voy a hacer. Pues hay muchas iteraciones, se han hecho inmensos concepts e incluso a día de hoy se va generando muchísimo concept art. Y para eso tenemos un documento preparado ya por José Luis y también por Abel Oroz, que también fueron grandes artistas que han trabajado en el juego. Han preparado lo que llamamos la Biblia de Arte, que es un documento que sirve un poco como una guía a la hora de hacer cosas nuevas, pero digamos que son como las tablas de los 10 mandamientos, que están ahí más o menos las ideas que tenemos, que el estilo tiene que ser así, más simplificado, más cartoon. Artistas que tenemos son expertos en extraer esa esencia. Al fin y al cabo, los videojuegos suelen estar definidos por mecánicas súper sólidas y súper divertidas, es decir, definidos por el diseño, o definidos por su tecnología, o definidos por el arte. En Tequila somos muy visuales. Supongo que es una consecuencia de una generación que ha crecido pues, rodeada de elementos audiovisuales. Yo dibujo piedras, árboles, estatuas. Hace muchas estatuas. Y luego muchas vuelvo a hacer más. Y cientos de piedras. Muchas veces así en el tema de concept hay como dos partes. Una que sería la de ambiente, en la que tienes una idea a ver por dónde pueden ir los tiros. Pero en realidad eso es una parte pequeña que se hace sobre todo al principio. Digamos, la parte más creativa y bonita es más puntual. Luego está la parte, digamos, de apoyo a modelado, que son mucho lo que le llamamos paint over, de pintar encima, rectificar, y es para ir sobre seguro, ¿no? Para no tener que modelar en balde, ¿no? Yo trabajé en el modelado, digamos, llevé un concepto al 3D y lo puse en el juego. Cuando empezamos a hacer los conceptos, los dibujos, intentamos hacer una ilustración lo más bonita posible, pero realmente luego en el juego, cuando el artista técnico aquí presente trabaja material, iluminación, es que es aún más bonito, o sea, es aún mejor de lo que podemos nosotros hacer dibujando. Por un lado, queríamos mostrar un mundo que fuese reconocible para el jugador. Algunas estructuras que no acabas de saber muy bien qué son, pero te suenan a algo. Predominan los escenarios naturales y casi no hay arquitectura, pero esa arquitectura que se presenta, eso tiene que sugerirte algo que de antiguo que es, para ti sea nuevo. Hay muchas referencias, pero no tenías que ver ninguna clara. Entonces, precisamente para transmitir un poco esa especie de, digamos, de neutralidad, pues se van cogiendo influencias, algo de griego, incluso en unas zonas del juego, algo inspirado en Petra, o incluso casi en plan egipcio. Que te sea familiar, pero no lo puedes identificar, yo creo que ha sido lo más duro a nivel de diseño. La isla es como un personaje más, como parte de rollo de comunicación no verbal, pues también la propia isla sirve para contar un poco la historia. Los escenarios van cambiando según el desarrollo del juego, digamos, con cada zona de la isla, con cada fase del juego, pues tiene una paleta de colores muy particular. Si tiene una paleta un poco más rojiza, el propio entorno es más agreste, sientes como que ya no te sientes, digamos, cómodo en ese ambiente, sino que ya parece un poco amenazador. A través de una zona quizás que sea una pradera más idílica, pues los colores ahí son más agradecidos, son más variados también. La capa roja es importante en el sentido porque es el único elemento rojo o de los muy pocos que usamos en el juego para ayudar precisamente a distinguir el niño, porque el niño pues va a atravesar lo que sea praderas, acantilados, y necesitamos un punto de referencia. El color rojo, normalmente por el tema de psicología de color, pues como los humanos pues lo miramos mucho, lo usamos. La música es un punto muy fuerte en el juego. Transmite mucho ese sentimiento que queremos que el usuario reciba del juego. It's another component of the game that I think is very unique. You know, you get a sense of a story arc. You get a sense of how relationships exist because the music also backs that up.
el juego cambia un montón con el sonido y la música es... Me parece una obra maestra la música de este juego. Cómo lo ha orquestado, cómo van entrando todos los instrumentos. Se compagina muy bien la música con lo que estás haciendo. Cuando entra la música, el día que la han puesto y empezamos a jugar y ya tenemos por fin allí, sí. Cambia todo mogollón. Le da un empaque al juego que es tremendo. This is when I pick up this recording and I make an instrument with it, and you mess with it and you achieve some great things. You process a bit. And it's important to know also the emotion that the games need to express, so you can link the emotion of the game with the emotion of the sound. With rhyme, we have this beautiful nature, this sun, this and this mystery. So we need to make a wonderful sound design. Básicamente lo que hago es todos los efectos de sonido, los pasitos, los vientos, los ambientes. Tenemos cosas muy terrenales, pues eso, pues si estás en un sitio en plan desierto va a sonar arena, va a sonar aire, si tienes ríos van a sonar los ríos y demás. Luego sí que es verdad que lo mezclamos con temas un poquito más mágicos. O sea, en general para mí es un proyecto muy completo en el que hacer un buen audio. Lo mejor de la música del Rhyme es que es música adaptativa, no es una música en bucle que estás escuchando durante todo el rato, sino que va cambiando según las decisiones que toma el jugador. Vamos montando la música por capas, según a dónde vas o qué es lo que hace el niño dentro del juego, el jugador. Soy yo, sí, me habéis pillado. Grabar al niño, la verdad es que ha sido muy divertido. He grabado gritos, he grabado vocecillas, todos los esfuerzos cuando el niño sube a la roca, baja. Simplemente lo hicimos por hacer unas pruebas y al final vimos que quedaba bien y al final me quedo yo. Mainly I'm doing effects. And this means to add visual effects to several elements of the game, but it's a wide area, from gameplay to small details to big explosions to storms, lightnings. We have some really nice small details which are maybe the player wouldn't even notice if it's not there. Like for example, we have fireflies, and if you come near to them, they fly to the player and stay with him a bit. It's not easy to find good references. I really like anime. The effects there are just awesome, all the impacts, and it's great. I'm trying to bring the level of the animation up to a certain level, basically working with a small team of three of us. A lot of acting, a lot of trying to get it to a high level of film quality animation, so that's the goal. All of the body animation is done keyframe, so yay, it's a traditionally animated game. No motion capture was used in the making of Rhyme.